Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos por aquí con otro verso, poema de Elizabeth Bishop y dice, Sectina se titula. La lluvia de septiembre cae sobre la casa, en la luz que declina, la vieja abuela está sentada en la cocina con el niño junto a la pequeña estufa. Marca maravilla, lee chistes en el almanaque, charla y ríe para ocultar sus lágrimas. Piensa que sus equinocciales lágrimas y la lluvia que golpea el techo de la casa fueron pronosticadas por el almanaque, aunque esto solo lo sabe una abuela. La caldera de hierro canta sobre la estufa, ella corta algún pan y dice al niño, ya es la hora del té, pero el niño contempla la tetera y sus pequeñas duras lágrimas que bailan como locas entre la ardiente negra estufa, como debe bailar la lluvia sobre la casa. Ordenada, la vieja abuela cuelga el sabio almanaque por su cordel. Como un pájaro, el almanaque entreabierto se cierra sobre el niño, se cierne sobre la vieja abuela, y su taza de té llena de oscuras lágrimas. Ella tiembla de frío y dice, la casa está helada y echa más leña a la estufa. Tenía que ser, dice la estufa, marca maravilla. Sé lo que sé, dice el almanaque, con lápices de colores dibuja el niño una casa tiesa y un camino ondulante. Dibuja el niño un hombre con botones, como lágrimas. Con orgullo lo enseña la abuela. Pero en secreto, mientras la abuela se afana en torno a la estufa, pequeñas lunas caen como lágrimas de entre las páginas del almanaque, en los tiestos de flores que el niño colocó con cuidado al frente de la casa. Tiempo de plantar lágrimas, dice el almanaque. La abuela canta a la maravillosa estufa y el niño dibuja otra inescrutable casa. Así concluye, amigos. Bendiciones para todos. Nos vemos. Sean felices y disfruten de la vida. No olviden poner un me gusta en el videíto, así me ayudan a crecer el canal. Bendiciones para todos.